Hola amigos de Coffee Time, ¿cómo están? Pues estamos aquí en una llantera que está aquí al lado del outlet de Cancún. Y vamos a ponerle cuatro llantas a un carro y vamos a ver si también le pueden hacer el cambio de aceite y ese tipo de cosas. No lo sé todavía. El señor está ocupado, está por allá atendiendo a unas personas, pero vean, les voy a mostrar que sí estamos en una llantera. Vean, aquí estamos en esta llantera y hay pues varias marcas, Goodyear, Dunlop, Goodrich, de todo. Entonces ahorita que nos den el presupuesto y les cuento más. Y tienen su área de café, su área, bueno, aquí tienen Coffee Mate, azuquitar y un pan de muerto que nos está diciendo cómeme. Ya saben que somos bien paneros. Y se me hace que este lugar es del City Club, a que se desocupe el señor. Y ahorita les platico que no es mi carro el que van a cambiarle sus cuatro llantas. Es el carro de una amiga. Ahorita les platico más detalles. Estamos aquí en Plaza Outlet Cancún, donde se supone hay muchas tiendas, muchas que con muchas rebajas. Pero luego ya saben que las tiendas son bien tramposas. Te dicen que cuesta 2,000 y su rebaja de 500 te sale igual. Pero bueno, vamos a que conozcan. De eso se trata este video. Más allá de que si sí o si no, pues que conozcan también. Aquí en la entrada, luego de la plaza, está este área de niños que aquí iban venía a jugar. Yo me acuerdo perfecto y le encantaba. Pero ahí hay el Cinemex para los que les gusta el cine, y también hay carritos para los más chiquitos, cuesta 100 pesos 20 minutos. Y de este lado hay una tienda, nunca la había visto, se llama Logon, que es como tipo Miniso por lo que veo, seguramente son cosas chinas, y la plaza pues sigue todo derecho para allá. Entonces vamos a visitar un poquito esta plaza, porque el día de mañana vamos a ir a la otra plaza nueva, al Grand Outlet, Grand Outlet, allá en, por la carretera federal, que es de Cancún hacia Playa del Carmen. Ahí está la otra plaza Outlet, pero pues se supone que son pues más fashion y tiendas más fifís. Sí, ya mis términos. Pues vamos a entrar aquí a esta, porque estos niños ya entraron. ¡Oh! ¡Qué bonita tienda! Hola. No, estamos aquí viendo nada más. Gracias. Miren, es que me están diciendo que esta es una empresa que maneja varias marcas asiáticas, o sea, chinas, japonesas, coreanas, y pues sí tiene muchos, muchos productos y bonitos, ¿eh? Sí me gustaron. Muchas cosas que a las mujeres nos puede interesar. Y a los hombres también. Algo que me gustó mucho fue el área de mascotas. Y quiero que vean ese árbol, está padrísimo. El árbol para los gatos está en 3,000, o sea, más o menos comercialmente en eso andan, pero está bien bonito, ¿eh? Y así también hay peluches y todo. Para que se den una vuelta aquí en Logon, hay papelería, sandalias, hay varias cosas bastante, bastante interesantes. Como Miniso, ¿ya ven? O sea, tecnología, de todo un poco. Bueno, lo único malo es que hay mucha música por todos lados. Entonces no puedo grabarles mucho, pero pues algunas imágenes sí. Por todos lados hay muchas ofertas, que 3x2. Y la tiendita esta que acabamos de entrar sí está buena, ¿eh? Sí, tiene buenos precios. No está exagerado. Pero está lindo aquí Plaza Outlet. Y aquí está Miniso también. Está bastante grande este Miniso, el Starbucks que está por allá. Y el Italianis. Y por aquí hay más cosas. Y sigue esto hasta allá. Ahorita vemos. Y creo que hay algunos bancos acá afuera, por si necesitan. Banamex y BBVA. Está bien, siempre está así como vacío. Los fines de semana seguramente ha de estar más lleno. Pues esta es la otra punta, el otro extremo de la plaza, y está el Smart Fit, un Adidas, un casino,
y algunas otras tiendas de ropa. Y sí, pues sí hay ofertas, ¿eh? Hay de 200 pesos, aquí hay un Promoda. Vean, está enorme este, ¿eh? Y ya, pero ¿saben qué? Que no hay mucho donde comer, o sea, hay Tox, hay un Italianis y sushi, pero hasta ahí, ¿eh? No hay como más opciones. No sé, de otras cosas, pues, o sea, a lo mejor hamburguesas. Hay unas pizzas también a la entrada, pero hasta ahí no hay mucho más. Y esta es la parte exterior del outlet. Outlet, las plazas outlet, ¿sale? Yo creo que nos vamos a quedar a... Ayer le iban corriendo. Es que le encanta correr y es que dijimos que fuera a ver en italiano y si hay algún menú. Ya llegó. A ver, ahora sí les voy a explicar, no hemos comido. Ahorita ya decidimos dónde comer y ahorita les voy a decir dónde vamos a comer. Pero ya, vamos a dejar el carro de una amiga, una vecina, que también es seguidora y suscriptora de nuestro canal Bonito. Y le mandamos un saludo a mi amiga. Y vamos a dejar su carro aquí y le vamos a cambiar las llantas. Las cuatro llantas. Ahorita van a ver un poquito que está aquí al lado de la plaza Outlet. Está muy cómodo porque en lo que hacen el servicio, pues tú te puedes venir aquí a comer o a comprar o a hacer algo, ¿no? En lo que están viendo lo de las llantas, porque aquí en Cancún, pues obviamente hay llanteras y todo, pero pues... ya me estaba cayendo. Bueno, entonces, pues le estamos haciendo el favor a mi amiga, ¿sale? Vean, este es el carro de mi amiga, entonces le vamos a cambiar las llantas porque ella a su vez va a rentar este auto. Entonces sí quiero que vean que se les van a cambiar las cuatro llantas aquí en el centro llantero que está aquí al lado del City Club y allá está el Cinemex y la plaza. Bueno, ahora sí ya se queda el carro aquí para que le cambien las cuatro llantas y ya mi amiga pueda rentar su carro tranquilamente. Y otro día vamos a ir a hacer el servicio. Bueno, ahora lo que sigue es que acuérdense que si quieren las llantas de aquí, pues tienen que comprar la membresía. No está cara, cuesta como 250. Yo no sabía, pero aún así les conviene porque, bueno, ya pueden comer aquí. Miren, no está nada mal este City Club, ¿eh? Está bastante, bastante grande. Bueno, vamos a ver esto de la afiliación. No, ni Italianis, ni Tox, ni nada. Como todo surgió muy esporádico, entonces ya decidimos comer aquí en el City Club, que la verdad estas pizzas están buenas. Toma. Y luego por sacar la credencial todavía nos regalaron una rebanada de pizza con una Pepsi que ni tomamos, pero bueno, está muy bien. Así iniciamos, bueno, no que iniciamos, así es esto. Venimos a echar una vueltita por aquí y hay varias cosas buenas. Bueno, esta marca no la conocía, pero se ve buena. Ay, sí. Y esta también, esta marca Caviar. A ver si ustedes conocen. Díganos si nos recomiendan estas marcas o cuál shampoo para la hidratación profunda. Ay, sí. Vean, sí trae. Hay cosas buenas, ¿eh? Me gustó. Novedades. Hasta estos también, miren, para cabello tan largo como deseas. 99 pesos. Y aquí este se de Caviar. Muy bien. Bueno, pues no nos venimos a darnos una vueltecita. Mientras salía el carro, pero ya me llamaron. Ya me llamaron, entonces vamos por el carro. Ya está listo. Y estos niños ya se me fueron. Oigan, y estas las Belaver, que también hace mucho las usaba, pero ya hasta mejoradas, ya hay nuevas. Me llaman la atención, me llaman la atención. Miren, esta de BioTN y Biotina y colágeno y biotina para el pelo y para las uñas, para las arrugas, para todo, para el pelo, para bajar de peso.
Oigan, y no están tan mal de precio, ¿eh? Porque son tarros grandes estos, de 100 gomitas. Sí. Pronto, pronto, pronto. Me gusta. Y también del otro lado hay más vitaminas. De este lado vi más. Se ven buenas todas, ¿eh? Sobre todo por lo del colágeno y todo eso. Bueno, estas son las llantas que se le cambiaron al auto. Que pues sí, ya. Si quieres, pues te las puedes llevar, pero bueno, no es nuestro caso. Y ya se le pusieron las nuevas llantas. Nuevas, nuevas. Assurance de Goodyear. Las cuatro llantas. Ahí está la del otro lado. La de este lado. Entonces ya quedaron listas. Listo. Pues ya terminamos, ya chismeamos, ya comimos, ya nos dimos una vuelta aquí por el City Club a ver qué había. La verdad había cosas bastante atractivas e interesantes. No compramos nada, nada más pues fuimos a curiosear. Y todo muy bien, el carro muy bien. Y ya mañana o en estos días pues se hace el servicio y ya se le entrega a las personas que debe de ser. Y listo. Ya nos vamos a la casa. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Coffee Time. Y nos vemos en el próximo video.